caminatas curativas, terapia, terahertz y recuerdo de lo preeminente. Las caminatas en la naturaleza son un lugar común para muchas personas y se realizan periódicamente en lugares como bosques, parques ciudadanos, museos o playas. Lugares que bajo una perspectiva terapéutica podemos analogar a sanatorios naturales y que según la tendencia de cada persona conectan a esta con uno u otro. Esta situación trivial en apariencia guarda una profunda conexión arquetípica con el concepto terapia, del griego terapeia o terafón, entre paréntesis escudo que ayuda a un guerrero. De dichas raíces etimológicas solo ahondaremos en el concepto tera y su explícita unión al término terahercios o THZ, que define la magnitud de una frecuencia acústica en el orden de 1 por 10 a la 12ª potencia positiva. En otras palabras, un número 1 acompañado de 12 ceros. Resonancia muy aguda y más allá de nuestro espectro audible, que va por allá por los 16.000 hercios en promedio. Estos terahercios presentes en una estrecha banda atmosférica alta de la Tierra y un paso antes de las primeras reflexiones de infrarrojo, que para graficar un poco aportan el color azul del cielo, forman parte del engranaje holodésico de nuestra realidad percibida. Desde la perspectiva hebraica hablamos del Elohim planetario, que plasma en ciclos de tiempo, cíclopes, un entramado narrativo bajo una lógica al parecer determinada, ejerciendo efectos terapéuticos sobre seres sintientes a través de eventos circunstanciales, voluntarios o carcelarios, en el sentido de que todos alguna parte de nuestras vidas nos hemos preguntado qué hacemos en este planeta, lo que intrínsecamente nos lleva a evaluar un porqué y acto seguido percatarnos de la existencia de un encierro y un olvido. Para este punto, al parecer, la naturaleza resulta clave. Reflexionaremos sobre esto. Mi percepción como terapeuta es que este olvido tiene un propósito específico: evolución cognitiva a través de la experiencia sensible. En otras palabras, formarnos como desarrolladores programáticos de capacidades de detección en medios adversos, como el trabajo de un buzo táctico que lleva su vista y tacto a niveles extremos. De lo contrario, ¿qué sentido tiene habitar un planeta con total conciencia del cosmos y el universo en su totalidad? Quizás de ahí la necesidad de no tenerla, o al menos solo contar con una parte de ella. Este ejercicio olvido-recuerdo conecta con lo medular de la experiencia terapéutica, el entendimiento. Para adentrarnos en este último concepto, cito nuevamente a la cultura hebraica mesopotámica para exponer un elemento filosófico denominado Da'at. Este Da'at unifica a nivel psicofísico una posición orgánica y una posición lógica ante la absorción de dicha fenomenología elogínica y sus narrativas, aportando una base logarítmica y algorítmica a dicho proceso. La base lógica o logarítmica está dada por teorías y dogmas de un orden mental, en tanto la orgánica o algorítmica está dada por la experiencia misma de la persona, fisionando la sensibilidad del centro cardíaco y sus ciclos con su naturaleza cerebral, desde donde surgen rutinas de pensamiento que construyen una realidad, siendo esta muchas veces coincidente con la construcción de realidad de otras personas. Toda esta dinámica podríamos definirla como el programa o software de la realidad. Bien, si vamos ahora al caso de caminar a través de la playa, la cual forma parte de mi actualidad geográfica, en la que observo personas que conectan cíclicamente con ella como medio de desconexión de la ciudad, surge naturalmente una jerarquización logarítmica que entrega más valor a un espacio sobre el otro, bajo una mirada de opuestos en equilibrio. La playa porta lo inmensurable,
lejano y proyectual, indicando también que una persona habituada a espacios limitados busca expandir sus horizontes en la playa para equilibrar ese factor contracturante. Caso contrario, una persona habituada a la playa busca habitar espacios limitantes, acotados y adrenalínicos. Toda esta dinámica puede ser definida como terapia, ya que dichos reinos, playa y ciudad, materializan conexiones no solo físicas con las personas, sino también ideográficas con ellas, posibilitando el desarrollo de nuevos programas de entendimiento que aceleran las dinámicas de construcción de realidad y por lo tanto de razonamiento resonante, armonizándola con un determinado reino y su jerarquía, en un orden tan matemático como intuitivo, cuyo sistema señalético se compone de seres afines o serafines, que se presentan ante ella en millones de matices y tonos, en la forma de animales, plantas, rocas, agua, nubes, edificios, alimentos, etc. Así, la playa como reino se puede analogar a una carretera de la voluntad, en tanto conduce por afinidad hacia un aeropuerto o playa de estacionamiento, sobre la cual descansamos, aventurándonos a lo incognoscible, sumergiéndonos en leyes más allá de nuestro entendimiento habitual. Bajo esta lógica, el reino de la playa se podría asociar a la diosa egipcia Isis, protectora de almas que se aventuran hacia lo desconocido, representando la guía maternal en un camino a ciegas, tal como nuestra realidad planetaria. En este sentido, la jerarquización antes descrita se palparía en las escuelas del antiguo Egipto, 6.000 a 8.000 años de historia de antigüedad, ubicando a Isis en el muelle que conecta al ser humano con las embarcaciones multidimensionales o extraterrestres, en el sentido estricto del término, más allá de la Tierra, donde su templo expresa la acumulación de experiencias enciclopédicas grabadas teórica y experiencialmente, en sabios que durante varias civilizaciones preparan en vida a hermenautas para su gran evento de contacto onírico, la muerte biológica. Como complemento de teoría cosmológica, surge en la literatura del médium Rodrigo Romo la figura del complemento divino masculino de Isis o Palanisis, de nombre Yaslon Yas, una de las expresiones canalizadas por su vía mediúmnica de forma similar a los relatos de las epístolas apostólicas del cristianismo original, en sus salutaciones finales. Experiencias de mediumnidad bien conocidas en órdenes herméticas rabínicas. Este entramado permite especular sobre la existencia de un eje terapéutico preeminente diseñado para seres que caminan dentro de estas siete esferas planetarias, a decir, ciudad, cementerios, almas, bosques, playas, naves y liras. Número también expresado en diversas culturas como la griega, mesopotámica e hinduista, cada una con siete sabios o agentes de enlace que a cada actualización civilizatoria satisfacen necesidades de entendimiento según el estado de realidad de dicha civilización. Así, cada reino constituye una precipitación arquetipal que en un nivel simbólico manifiesta culturemas en la forma de tótems, seres desencarnados, orichas, ángeles, indios o reyes que protegen grupos y personas. Aquí vale citar el caso de las culturas del norte de Chile, donde pueblos oriundos de la costa como ánimas, changos o en Brasil tamoyos u otros de montaña, bosques o matos como los indios coyos, también llamados coyas o huarpes, precipitan a través de sus panteones dicho orden arquetípico templario a través de sus sabios, chamanes, amautas y abuelos. Esta temática grafica uno de los elementos más significativos en el viaje terapéutico, la conexión con la naturaleza de la Tierra, Tera, que no solo ayuda a comprender el estatus elogínico de manifestación de entidades supramentales durante trances extáticos a través de plantas de poder o estasis vibratorios musicales mediante transmisión, reflexión o absorción, el fenómeno llamado incorporación.
proyectando hologramas de indios, animales guías, ancestros, maestros o vírgenes coronadas, sino que también a comprender los niveles cíclicos que unen por afinidad a una persona con un determinado reino de la naturaleza, y donde a través del intercambio principalmente iónico, mental, magnético, eléctrico y acústico, mediado por sutiles agentes de niveles serafínicos, se modifica la tensión de sus redes de fluidos celulares, ayudando a suprimir estados depresivos a través de la elevación de la carga iónica sobre las neuronas, o en caso contrario, deprimiendo dicha carga a través de la ralentización de su pulso cardíaco, provocando un segundo sonido que modifica su estado vibratorio, calmando la ansiedad. En casos más específicos, se estimulará la intensidad magnética del cuerpo físico o algún sistema u órgano mediante la entonación de cantos, que por su resonancia vibratoria relocalizarán según el espectro activado, en el caso de una vocal formante, por ejemplo, el estado energético potencial de un tipo de células, acumulando estas potencia y luminancia en niveles cuánticos invisibles al ojo humano. No obstante, existen también casos en el reino acuático de bioluminiscencia, donde la enzima oxidante luciferasa, al interactuar con el oxígeno, libera dichas cargas fotónicas, iluminando visiblemente los tejidos de algunos insectos, moluscos, algas y peces marinos. En general, estas dinámicas aceleran las rutinas de transporte celular en sus diversas fases, entregando acceso a la persona a registros de información, entre paréntesis, luz, no comunes a su realidad habitual.